Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Hoy viernes nos encontramos en el tianguis ganadero más grande del sur de México, San Antonino Castillo Velasco, mi raza. Vamos a andar grabando por aquí unos caballitos, burritos, mulitas y a ver qué encontramos. Vamos a ver si encontramos unas chuladas de animalitos, pura cajeta por aquí. Raza, sin nada más que decir, pues comencemos este video, mi gente. Raza, miren, por ahí para los que nos estaban preguntando de la yegua pinta que habíamos grabado por ahí, ¿verdad? La otra vez, miren, la volvimos a encontrar, todavía la tiene el compadre por ahí. Es de aproximadamente 5 o 6 añitos de edad aproximadamente, ¿verdad? Tiene muy buena rienda, muy manso el animalito, ya hace ratito se la montaron por ahí. Por esta está pidiendo el compadre 25 mil pesos mexicanos por ahí a tratar. Trae un muy buen color, ¿eh? De altura más o menos, pegándole ahí uno, casi unos 50 más o menos de altura, 1.48, 1.50 de altura, miren. Ahí le estamos viendo las ancas a este animalito, miren. Las cuatro patitas hasta los cuaditos blancos, ¿verdad? Miren. Chulada yegua, mansita, 5 o 6 años de edad. Recuerden, 26 mil pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar mi raza, ¿verdad? Le vean el pecho, la vean bien y bonito. Viernes aquí de plaza en San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, México, mi raza, ¿verdad? Un colorcito bien exótico, ¿verdad? Un colorcito chingón, mi raza, ¿verdad? En pantalla te estoy poniendo el número telefónico del amigo, por si te interesa, pues para que le puedas regalar una llamita a mi raza. Mi raza, de este lado nos encontramos dos animalitos, vamos a estar grabando por aquí, miren. Este, con crines, un medio vallito, con crines lado izquierdo, ¿verdad? El lucerito en la frente. El amigo dice que está pidiendo por este 28 mil pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar, ¿verdad? 28 varitos al trato, miren. Pero miren, un animalazo grande, ¿eh? De 1.50 más o menos a la cruz, mi raza. 1.50 a la cruz, mi gente, miren. Miren. Ahí está este animalito, 1.50 la cruz aproximadamente. Trae muy buen pecho, es un machito, ¿verdad? De, ¿qué le pongo? Unos dos añitos, raya en la frente, perdón, miren, raya en la frente, bonito pecho. El amigo no trae buenos caballos porque estaba en el. Traía unos la otra vez de un lienzo charro, miren. Por ahí vamos a grabar otro que trae por ahí. Recuerden que este está en 28 mil pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar. El de allá, ese trae una rienda, mi raza, blandito. Este pertenece o pertenecía a un lienzo charro, este paluminito de crines lado izquierdo, igual más o menos como de unos 50 a la cruz aproximadamente, dos patitas blancas, miren, la otra vez lo grabamos que lo traía, igual aproximadamente 28 mil pesos mexicanos por este animalito. Este es una chulada, una rienda de primera trae este animalito, miren. Rienda, blandito. Lo monta cualquiera, los niños, una mujer, cualquiera lo monta. Trae muy buena rienda, sin espuelas lo estaba manejando y daba unas vueltas así, miren. Facilito, muy blandito este animalito. Voy a ver, en pantalla te estoy poniendo los números telefónicos del amigo por ahí para que si te interesa, pues le puedas regalar una llamadita, ya sea por este o por el de allá, miren. Cualquiera de los dos, 28 mil pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar mi raza. Miren, por este lado está un alazarcillo por ahí, miren. Miren, una patita blanca, mi raza. Una patita blanca, miren. Por este animalito están pidiendo 28 mil pesos. 28 mil pesos. Miren. Nariz blanca, miren. Está el animalito bien alto, más o menos 1.55. Casi unos 60 a la cruz aproximadamente, miren. Ahí lo están viendo, ahí para que vean, miren. Trae buen pecho, buena anquita, de aproximadamente 4 añitos de edad. 4 añitos de edad, miren. Que lo vean bien ustedes, bien chulo, bien bonito. Trae buen pecho, ¿eh? Trae buen pecho, buena altura. Está entero, ¿eh? Está entero este animalito todavía. Pero muy manso. Miren, ahí están las ancas a plomos. Derecho, mi raza. Aquí con el amigo Alejandro de San Antonino Castillo Velasco. Ahí en pantalla se está apareciendo el número telefónico del compadre. Por ahí trae un piquetito de cuartito de milla más o menos, ¿no? Poquito. Se le ve el tipo de cabeza medio cachetoncito. Recuerden que luego así son, ¿va? Miren. 28 varos a tratar, a negociar. Mi gente, miren, este es otro animalito, miren. Por este también están pidiendo 25 mil pesos. Igual aproximadamente 4 añitos de edad, bien errado. Narrado las cuatro patitas, miren. Está entero este, un coloradito, miren. 25 mil pesitos mexicanos por ahí a tratar de negociar. Eso es lo que escuché que estaban pidiendo por este animal, pero pues el dueño no está. Lamentablemente el dueño no está. Trae una patita blanca, las crines lado derecho. Se ve tiernón. Máximo unos 4 añitos de edad. De altura andará sobre 1.48 aproximadamente, ¿verdad? Miren.
ahí quedó este animalito. Me trae buen pecho, ¿eh? Trae pecho. Está enterito, enterito, ah. Me hubiese gustado que estuviera un poquito más grueso, pero pues no sé. Está entero también. Ahora sí que está entero el animalito, miren. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Los vale o no los vale este animalito? Recuerden, 25 mil pesos, unos 1.300 dólares aproximadamente, mi raza. Ahorita para la raza que luego nos pregunta de las mulitas. Miren, aquí nos encontramos dos animalitos. Estos son dos machitos, ¿verdad? Dos machitos tiernitos, miren. Ahora sí que este un poquito más oscurito y el coloradito allá, ¿verdad? Miren, para que se vaya, dicen los amigos aquí, que hasta en 12 mil pesos mexicanos ya te los dejan. Hasta en 12 mil pesitos. Ahora sí que más barato ya no los encuentras. La verdad, más barato no los encuentras. Animalitos de buena estampa, buena categoría. Se ve que van a desarrollar, van a crecer un poquito más, ¿verdad? Miren, estos tienen de altura ya como uno de 1.30 aproximadamente, ¿verdad? Miren, vamos a ver los aplomos, la zanca, el pecho, para que vean ustedes que sí van a desarrollar, que sí se van a poner buenos estos animalitos, ¿verdad? 12 mil pesitos, 625, 650 dólares gringos americanos, ahí para toda la raza que nos ve aquí en Oaxaca, en México y en Estados Unidos. Mire, ahí quedaron los animalitos, mi raza. En pantalla te estoy poniendo los números telefónicos por si te interesan, pues para que le regales una llamadita a los compadres. Miren, este animalito, este caballo se ve chingón, miren. Pareciera un tipo apalucito, ¿verdad? Un apalucillo, miren. De altura andará sobre 1.50 aproximadamente, ¿verdad? No está el dueño para preguntarle al compa, al camarada. Pero lo grabo, miren, para que vean que entran animalitos más o menos. Entran animalitos chulos, bonitos, ¿verdad? Trae muy buen colorcito. Miren. Aproximadamente 30 mil pesos nos comentó por aquí un compa, ¿verdad? La esquina es lado derecho. Voy a ver si encontramos el número telefónico del compadre por ahí en mi lista de números que tengo para ponerte por ahí si te interesara, ¿verdad? Le puedes regalar una llamadita, miren. Color, me gustó el color, ¿eh? Está bonito, los aplomos, altura, trae muy buena altura para la silla, mi raza. Aproximadamente unos 50 de altura, 30 mil pesitos mexicanos por ahí a tratar a negociar, ¿verdad? De edad sí se ve que tendrá unos 6, 7 añitos aproximadamente, miren. Y de este lado, quería grabar los dos burritos que trae el compa Félix Amaya. Miren, estos los trae el compa Félix Amaya. Este es un burrito de muy buena altura por ahí para la raza que nos estaba preguntando de animalitos de estas alturas. Miren. Chulada, chulada burrito, miren. De más o menos casi 1.30 de altura. Y anda alegre, miren, anda alegre. Para la gente que quiere como animalitos para la cría, ¿verdad? Este andará, sí. Bueno, le voy a poner ahí. Le voy a contar ahí mi chisme, ¿verdad? No me crean mucho, tal vez. Pero no está el compa Félix Amaya para preguntarle cuánto más o menos anda pidiendo por su animalito. Si no es manadero, este animalito andará sobre unos 7 mil, 8 mil pesos aproximadamente por el tamaño y que se ve muy bien. Se ve bien cuidado el animalito, ¿verdad? Miren, miren. Aproximadamente unos 8 mil pesitos. Si fuese manadero, anda sobre unos 12 mil, 13 mil pesos. Y la burrita andará sobre unos 6 mil, 500, 7 mil pesos aproximadamente, ¿verdad? Para los que ya lo conocen por ahí y tengan su número, les interesa ese animalito de primera, pues hay que echarle una llamadita al compa Félix Amaya. Gente bonita, ahí para los que nos estaban preguntando de animalitos pequeños, esta es una crucita de pony, miren. Tiene aproximadamente 90 centímetros a la cruz, ya lo medimos por ahí, mi raza. Por este animalito está pidiendo 12 mil pesos por ahí el compadre, miren. Un pintito, miren. Un animalito chulito. Tiene de edad 2 añitos de edad, mi raza. 2 añitos. Miren, ahí en pantalla te estoy poniendo el número telefónico del amigo, pero si te interesa, pues le puedes regalar una llamadita. 12 mil pesitos, hay unos 625, 650 dólares americanos ahí para toda la raza que nos ve desde Estados Unidos y de otros países, mi gente, mire. Ya mansita. Mansito, mansito el animalito, mire. Pintito. Ahí está, mire. Pura chulada, dice por aquí el compadre. Recuerden que hoy es viernes de plaza aquí en San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, México. El tianguis ganadero más grande del sur de México. Mire. Ahí está, mire. Ya casi de silla el animalito, ya es de monta, dice, miren. Es machito, ¿eh? Recuerden que es machito. 12 mil pesitos mexicanos por allá a tratar a negociar por aquí, ¿verdad? Miren, mansito, mansito, un color exótico. 2 añitos de edad, 90 centímetros a la cruz, miren. Ahí está, para los muchitos, para acabarlo de enseñar, ¿no? De meterle buena rienda por ahí, mi raza. Mi raza, miren, de este lado, animalitos baratos aquí en el tianguis, recuerden, miren, encuentran baratito. Por este dice que está pidiendo 4 mil pesitos mexicanos, ¿verdad? 4 mil más o menos unos 220 dólares gringos americanos. Lo más baratito que hemos encontrado, ¿eh? Este animalito ya es de monta. No se ve muy viejo, unos 2 años y medio aproximadamente, ¿verdad? Miren,
4,000 pesitos mexicanos. Pero recuerden que este tipo de animalito es como el criollo mexicano. Son animalitos no muy grandes, pero sí muy resistentes, mi raza. Animalitos chulos, bonitos por ahí. Ya saben, recuerden, grabando aquí, grabamos cosas buenas, grabamos cosas de diferente tipo, ¿verdad? Animalitos, mi raza. Miren, por ahí están otros animalazos, un poquito, pues, con otras cruces, un poquito mejores, más finoles, pero no está el señor, hace ratito lo vi, para preguntarle en cuánto más o menos andan. Por ahí está también otro palominito muy chulo, que la otra vez lo vimos, que traía muy buena rienda, mi raza. Y miren, ¡quíule, quíule! Miren, mi raza, vamos a grabar aquí un lotecito de 5 burritos, miren, desde 3.800 pesos mexicanos por ahí a tratar de negociar. Hay animalitos como de un añito en adelante, aproximadamente un añito y medio en adelante, ¿verdad? Pero miren, vamos a grabar estas chuladas. Recuerden, 3.800 pesitos mexicanos, más o menos unos $230, $200 aproximadamente. ¿Cuál es el más caro que traes? El de era. ¿Cuánto? Hasta 4.200 pesos, miren, ese, que es un poquito más grande, un machito, miren. 4.200 pesitos mexicanos por ahí a tratar de negociar. Recuerden que estamos aquí en el mercado de animales, en el tianguis ganadero más grande del sur de México, ¿verdad? San Antonio Castillo Velasco. Y miren, aquí hay variedades de animalitos. Aparte de estos, hay otros. Aparte de estos, hay otros, mi raza, miren. Ahí está. Para que le echen un ojazo a ustedes, ¿verdad? La variedad de burritos, ¿verdad? Miren, unos tiernitos más o menos de año. Poquito más de un año. Poquito más grande. Este piretito está chulo también, ¿eh? Miren. Está chulón, miren. Y tierno todavía porque tiene su capa de pelo, ¿verdad? Miren. Pura cajeta, pura chulada, mi raza. Desde 3.800 hasta 4.000. 200 pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar, ¿verdad? Voy a tratar de conseguirte el número telefónico por ahí para la raza que le pueda interesar a algunos animalitos de estos. Puedan conseguir animalitos de estos. Raza, de estos lados estaban otros animalitos, miren. Ese es un tipo apalucita, ¿verdad? Más o menos anda sobre unos 17,000 pesos. Y este burrito se ve muy chulo. Se ve bien, bien tratado, bien cuidadito el animalito, miren, mi raza. Andará sobre qué. Si no es manadero, andará sobre unos 7,000 pesos aproximadamente, 7,000-8,000 pesos. De todas maneras, en pantalla te voy a estar poniendo el número telefónico del amigo, porque no se encuentra, no está el amigo por aquí, ¿verdad? El amigo que los trae, pero es un aproximado en lo que pueden andar estos animalitos. Si este animalito fuera manadero, porque hace rato lo vi un poco pispireto, un poco ahí alegre el animalito, andará sobre unos 12,000-13,000 pesos aproximadamente, si es que agarrar las yeguas, ¿verdad? Pero miren, ahí está, estamos grabando ahí para que más o menos se den ustedes una idea, miren. Y de este lado, para la raza que nos pregunta a veces dónde comprar las carretas, miren, están las carretas, están las carretillas, ¿eh? Para los toros, los caballos, las yuntas, entre otras cosas más, miren. Miren, diferentes tipos, bien hechas, nuevas, ¿verdad? Miren, por ahí si se quieren dar su vueltecita también, quieren dar su vueltecita, los precios se los debo, andan entre unos 14,000, 13,000, 15,000 pesos, depende para qué sea, si es para caballo, burro, yunta, ¿verdad? Por aquí está este animalazo de primera. Le pongo por ahí pesando unos 800 kilos aproximadamente, mi raza. Este pareciera que tuviera una cruza como con Angus, ¿no? Más o menos así lo veo yo, como un tipo brangus, mi raza. Tal vez traiga, no sé, otra cruza, pero más o menos así se ve, mire. Animalazo enorme, ¿eh? Bien largo. Sí, unos 800 kilitos, más o menos, mi raza. Más o menos. Este precioso ejemplar, miren, un sardito negro. Pero miren, se dan cuenta, este ya viene un poquito por ahí engordadito, creo, me imagino, ¿no? O será que está muy bueno, pero miren, trae muy buenos cuartos traseros, ¿ah? Miren, chulada. Nada más ahí más sepa que si ustedes se laman los bigotes que nos ven a través de sus pantallas, mi raza, miren. Un sardito negro chulo, bonito. Y vamos a grabar otro que está de este lado, miren. Uno más grande, miren. Le voy a dar la vuelta por aquí. Y también para que vean ustedes cómo está la placita, miren. Este, miren, este es el otro. Por eso están pidiendo más o menos 45,000 pesos mexicanos a tratar a negociar, ¿verdad? Miren. Más o menos, igual anda. Está muy bueno, está muy bueno. Dará sobre unos 750, 800 kilitos aproximadamente, mi raza, miren. Chulada. Nomás que este está agresivo. Este está agresivo, mi raza, miren. Un sardote negro. Gente bonita, lo más barato aquí en el tianguis ganadero, ¿verdad? Por ahí para la raza que nos preguntaba si había animalitos de estos. Animalitos desde 2.500 pesos mexicanos, ¿verdad? Miren, ahí está, son como tres de estos. Con el compa Ricky, informes con el compa Ricky, alias el Cabeza Malvada. Rancho, Granja Las Marías, aquí
presentes en la plaza ganadera más grande del sur de México, San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, México. Miren, es ese, el de por allá, y otro chiquitín que está por ahí. Dicen que desde 2.500 pesos, ¿verdad? Lo más barato, más o menos $130 gringos americanos para la raza que nos ve en Estados Unidos y de otros países. Ahí en pantalla te estoy poniendo el número telefónico de los compadres para que si te interesa alguno de estos animalitos, pues les puedas regalar una llamada. Miren, ese es un suicillo por ahí, un suicito, el Brahman gris. Estas vacas luego que traen, los compas luego traen el ganado Holstein por ahí, el ganadito Holstein. Por ahí si te llegara a interesar, ¿verdad? Miren, este cementalito desde 25 mil pesos mexicanos, $1,300 gringos americanos ahí. Ahí para hacer las conversiones aproximadamente. Recuerden que todos los precios son aproximados, ¿verdad? Miren. ¿Cómo lo ven ustedes? 25 mil pesitos. Igual te sigo poniendo los números telefónicos en pantalla. Como siempre, mi raza. Están otros cementales. Ahí para la gente que nos estaba preguntando de animalitos como este, miren, de la raza. Este es un tipo yir, mi gente. Un tipo yir. Por este animalito, es un yir, pero en la capa, en la tonalidad roja, ¿verdad? Con un poquito de sardito en la, ahora sí que en el pescuezo, en la papada. Por este está pidiendo el amigo Valerio 33 mil pesos mexicanos por ahí a tratar a negociar, ¿verdad? Más o menos unos $1,700 gringos americanos para la raza que le puede interesar este animalito, ¿verdad? Tierno, más o menos un añito, pasado de un año, ¿eh? Voy a darle una vuelta más o menos ahí para que le vean ustedes bien la cabeza, porque recuerden que tiene sus características el yir, ¿no? Principalmente es la cabeza, el tipo oreja. No voy a decir que este es un animalito puro, ¿no? Porque hemos visto los animales puros, pero miren, sí se asemeja, ¿verdad? Se asemeja un poco a lo que es el yir, por el tipo de cabeza, cornamenta que trae. Le voy a dar la vueltecita para que lo vean bien ustedes. Miren. Ahí estamos grabando la cabeza, miren, las características particulares del yir es eso, ¿no? La frente y la cornamenta, le faltaría un poquito de oreja, pero casi está el yir, ¿verdad? Recuerden que el yir es un tipo de ganado doble propósito, ¿no? Está ahora sí que la variante, el mejoramiento genético en lo que es leche, ¿verdad? Leche, el yir lechero que le conocen, ¿verdad? Pero sirve carne y leche, mi raza. Por este sardo negro, el amigo está pidiendo 29 mil pesos mexicanos a tratar a negociar, ¿verdad? Luego el amigo tiene animales de muy buena calidad, a veces por ahí cuenta con animalitos de muy buena calidad. Ese andará sobre unos 20 meses aproximadamente, casi dos añitos, un toretillo de dos añitos. Recuerden, 29 mil pesos, 33 mil pesos el tipo yir, y trae unos Brahman gris, ¿verdad? Brahman gris, voy a preguntar en cuánto están los Brahman y ese sardito. Miren, por este está pidiendo el amigo 30 mil pesos mexicanos, $1,650 aproximadamente, poniéndolo como a 17 y medio, ¿verdad? Miren, es un, bueno, casi es blanco, ¿no? Brahman blanco, nariz negra, ojos negros, miren, se ve muy bueno, ¿eh? Se ve chulo, se ve bonito. Creo que el que está libre es este, igual más o menos 29 mil, 30 mil pesos mexicanos. Este es otro sardo negro, miren. Este ya está vendido, el gris, ¿verdad? Está vendido. Como siempre en pantalla te estoy poniendo los números telefónicos de los amigos para que si te interesa alguno de estos, pues te puedes contactar con ellos directamente. Hagas negocio, hagas trato con ellos directamente, mi gente, ¿verdad? Ahí está el problema de la... Una chulada. Ahí para que le vean la parte trasera, ¿verdad? Los cuartos traseros a estos animalitos, miren. Hermosos ejemplares, mi gente, miren, este es un Brahman gris, ¿verdad? Un bramita gris, Brahman blanco casi, ¿no? Tal vez se ve así porque está un poquito sucio, pero miren, pura chulada. Ahora sí que lo mejor de lo mejor aquí en el Tianguis Ganadero. Y como estos sementales, hay otros que vamos a echarles un ojo. Uno que está allá, miren, allá están otros. Una chulada. Como les he comentado y les he dicho que este es el mejor Tianguis Ganadero en cuestión de ganado cebuino, ¿ah? En cuestión de ganado cebuino, esto es lo mejor. No puede, no hay otro, bueno, yo de los que he visto, no hay otro mercado, no hay otro tianguis ganadero como este que entren esta calidad de ejemplares en la raza Brahman sardo negro, ¿verdad? Miren, miren esos ejemplares, gente. Una chulada. Parecieran animales como de registro, ¿no? Animales chulos, bonitos. Y hay de categorías a categorías, pero al fin de cuentas, el ganado, fíjese cómo se pone, ¿verdad? Esos becerros que vemos a veces tichuditos, ahí peluditos, llegan a desarrollar
a esta calidad, mire. Llegan a desarrollar a esta calidad de ejemplares, mi raza. Mire, animalotes más o menos de 700, 800 kilitos aproximadamente, mire. Pura cajeta, pura chulada de animales, mire. A unos muy buenos, muy chingones, mire. Ahí para que los vean bien ustedes. Recuerden que esta plaza se realiza todos los días viernes de cada semana. Todos los días viernes de cada semana en San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, México. Para toda la gente por ahí, la gente chingona que nos ve desde diferentes partes aquí del estado de Oaxaca, de la República Mexicana, en todo el continente americano también, ¿verdad? Miren, los que nos ven en Estados Unidos, en Canadá, aquí los paisanos del sur, ¿verdad? Los guatemaltecos, ecuatorianos, salvadoreños, todos para allá abajo, mi gente. De este lado estamos en una corraleta grabando estos animalitos. Son tres becerrillos, ¿verdad? Tres becerrillos por ahí para la gente que le puede interesar. Desde 9,800 pesos mexicanos, mi raza. 9,800 pesitos mexicanos al trato. Ya saben que aquí se trata un poquito los precios, recuerden, ¿verdad? Recuerden que estamos en la plaza ganadera más grande del sur de México, San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, México, mi raza. Ahí en pantalla te estoy poniendo los números telefónicos de los amigos para la raza que le puede interesar. Pues le puedo mandar un mensajito por aquí a los camaradas, ¿verdad? Miren, es este color, dos coloraditos y el piretito ese, ¿verdad? Más o menos son unos 450, 480 dólares aproximadamente, ¿va? Casi 500 dólares, 500 dolaritos vamos a ponerle por ahí. Aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, recuerden. Vamos a grabar también unas becerrillas que trajo por aquí el camarada. Para toda la gente que luego nos pregunta de las becerras, las terneras, dónde pueden comprar esos animalitos. Vamos a grabar el siguiente lotecito, mi gente. Son cinco becerras, mi raza, cinco becerritas por ahí. Miren, pura chuletita, pura animalito más o menos de unos 9, 10 mesecitos aproximadamente, ¿va? Desde 9,500, 9,800 pesos aproximadamente, ¿va? Miren, igual más o menos unos 500 dolaritos americanos, ¿eh? Para toda la raza que le puede interesar y que nos estaban preguntando de las becerritas, ¿va? Miren, vamos a echarles un ojito por aquí, miren. Miren, es esta grisita, una grisita por ahí. Unas coloraditas por acá, miren, puras hembritas, recuerden, lotecito de 5 hembritas, lotecito de 5 hembritas, claramente que si agarras las 5 por ahí, el amigo te mejora el precio por ahí un poquito, va, te da un poquito más de precio si quieres todos los animalitos, mi raza, miren, ahí para que empieces tu ganado, para que empieces a tener animalitos de estos, a criar animalitos de estos, miren. Voy a dar la última vueltecita ahí para que las vean bien ustedes, miren. Ahí quedó, mi gente, ahí quedó. El lotecito de 5 becerras. Recuerden, número telefónico en pantalla para que las trates ahí con el camarada. A veces el amigo cuenta con algunos fletes o te los puede embarcar. A veces para Puebla he visto que embarca, luego no. Por ahí tienes que ponerte de acuerdo con él hasta dónde te las puede dar o te las puede enviar al estado vecino de Puebla. Que para allá van muchos fleteros luego. Esta otra corraleta, hay animalitos de muy buena calidad. Miren, por ejemplo, esos sarditos negros que están viendo ahí. Los Brahman blanco y los Brahman gris. Miren, pura chulada, pura chulada. Hay animalitos desde 10,000 pesos mexicanos. De hecho, hay unos más baratos como esos que están allá, ¿verdad? Desde 8,500, 9,000 pesos mexicanos hasta por ahí unos 12,000, 13,000 pesos, ¿verdad? Pero miren, las calidades de estos bonitos becerros. Las calidades de estos bonitos becerros. Mañana, el domingo van a estar ahí en la plaza de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, México, ¿verdad? El dominguito en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, México, ahí. Para toda la gente que le pueda interesar, de todas maneras en pantalla te estoy poniendo el número telefónico del amigo para que pues le puedas regalar una llamadita por ahí. Bueno, mi gente, y con esto nos vamos a despedir de este video aquí del Tianguis Ganadero de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, México, por ahí, ¿verdad? Y no olvides suscribirte al canal de YouTube o seguirme en la página de Facebook. Yo soy tu amigo Hunter Vlogs y nos vemos en un próximo video, mi gente.